Espeluznante. Siento cómo crece mi poder. Siento cómo crece mi poder. Cómo se alimenta de mi ira. Mi padre. Vaya, es la carpeta que MJ encontró en la casa de subastas. Quizá esto nos ayude a averiguar lo que Lee planea hacer. Cielos. Una sala de incineración para destruir evidencia. Cielos, una sala de incineración para destruir evidencia. Si hubiera encontrado esto. ¡Oh, May! No quiero imaginar lo que habría pasado. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Hola, Peter. Señor Lee, creí que estaba de viaje. ¿Encontraste lo que buscabas? Martin, regresaste. Dame eso. Gracias. Pero me temo que solo un momento. Vine por unas cosas de mi oficina. ¿Ya oíste lo del ayuntamiento? Sí. ¿Qué tragedia? Peter estaba ahí. Tuvo mucha suerte. ¿En un evento de Osborne? No sabía que eras fan. Bueno, lo importante es que ambos están bien. Amén. Pero los culpables siguen sueltos. ¿Quién sabe qué más planearon? No creo que tú o May tengan de qué preocuparse. Siempre que te alejes de lugares en los que no deberías estar. Bien, debo irme. ¿Cuándo vuelves? Cuando termine mi trabajo. Watanabe. Tengo tu evidencia. Ve al centro Fist en el barrio chino. ¿Qué voy a encontrar? A una señora llamada May Parker. Y cosas muy raras en la oficina de Lee. Y tiene otro ataque planeado. ¿Dónde? ¿Cuándo? Sigo en ello. Pero pretende usar algo llamado aliento del diablo. Suena destructivo. ¿Qué es? Una sustancia creada por Oscorp. Debe ser algún tipo de arma biológica. Tengo una carpeta llena de información. Me quedaré con ella por ahora. Enviaré copias apenas pueda. Revisaremos su oficina. Si hay evidencia, pondré una orden de búsqueda. MJ, hola. Quería saber de ti. Peter, hola. Te llamo luego, ¿sí? ¡Querrás escuchar esto! ¡Espera! ¿Por qué susurras? Estoy en medio de algo. ¿Y si hablamos durante la cena? ¿En mi casa? ¡Oh, claro! ¡Hasta cocinaré! Genial, nos vemos. Espera, ¿recuerdas que hablaste del toque corruptor de Lee? Creo que acabo de verlo en acción. ¿Cómo?
Un grupo pacífico de indigentes acaba de atacarme. Pero ellos tenían ojos brillantes. Y recuerdo que Yuri mencionó algo similar sobre el guardia que liberó a Shocker. ¿Así que Shocker trabajaba para Lee? Ah, todo está conectado. ¡Hay más! ¿Pero lo discutimos en la cena? Sí, nos vemos. ¿La cena? ¿Qué cocino? ¡Ah, hola, doctor! ¿Cómo está? ¡Parker! ¡Tengo noticias! ¡Ven al laboratorio! ¿Justo ahora? No puedo esperar para mostrarte. ¡Es mi momento! ¡Genial! Tengo planes para cenar. ¿Puedo ir más tarde? ¡Olvida la cena! ¡Tienes que ver esto, Peter! ¡Está bien! ¡Voy para allá! ¿Significa que vuelvo a tener trabajo? ¿Puedo pasar? Solo un momento. Hola, doctor. Hola, Peter. Dame un momento. Guau. Wow. Mira todas estas cosas. Necesitamos mejorar. ¿De dónde sacó estos equipos? Pedí miles de favores y unos cuantos préstamos. Es como si volviéramos a empezar otra vez, pero en esta ocasión será diferente. Ha estado ocupado. Apenas es el principio. ¿Sabes? Hasta ahora hemos visto las prótesis desde la perspectiva incorrecta. ¿Por qué hacer que la gente vuelva a ser como antes si podemos hacerlos mejores? Bien, con esto bastará. ¿Listo? ¿Todo está bien? ¡Oh, demonios! ¡Todo es tu culpa, Norman! ¡Maldito! Ya sé por quién no votará en las elecciones. Lo siento. Hago siempre chistes malos en malas situaciones. Hey, fue un buen chiste, Parker. Es solo que exageré un poco mi reacción. No, no se preocupe. Tomé un descanso. Limpiaré esto y prepararé todo para otra prueba. Oiga, disculpe que pregunte, pero creo que Norman y usted tienen problemas desde antes. Fuimos compañeros de laboratorio en la universidad. Nos hicimos amigos. Y montamos un negocio. Ambos queríamos cambiar el mundo, pero de formas muy diferentes. ¿Cómo? ¿Trabajó en Oscorp al inicio? El nombre Oscorp se debe en parte a mí. En la universidad nos decían los Os. Añadimos Corp y listo. Un nombre interesante. ¿Y por qué se fue? Norman se obsesionó cada vez más con la genética. Empezó un proyecto que yo consideraba poco ético. Y había abogados involucrados. Decidí irme a cambio de un acuerdo. Pero ese dinero no duró mucho tiempo. No olvides realizar un diagnóstico en la unidad de control. Puede ser un cortocircuito. Muy mal.
Redirigiré el circuito. Llamó MJ. Doctor, tengo que irme, pero volveré luego. Tranquilo, tu trabajo seguirá aquí. ¿Qué es eso?